2015 ha sido uno de los espacios más importantes para darles a conocer a ustedes el trabajo que vienen liderando nuestros patrulleros técnicos agropecuarios en todo el territorio colombiano. Nuestro objetivo es devolverle el desarrollo y el progreso al campo mediante los proyectos productivos. Ellos vienen impulsando por fases, líneas de acción y trabajando de la mano con nuestros campesinos para poderle devolver eso que queremos tanto, que es el progreso del campo colombiano. Conozca un poco de lo que es Agroexpo 2015 de la mano de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y el impulso que le estamos dando a los proyectos productivos. Moralay inició en el 2008 cuando Incoer le donó unas tierras a 27 familias desmovilizadas y desplazadas por la violencia. Ahí ya se hizo un empalme con lo que fue el SENA, que hizo la capacitación del cultivo de mora de Castilla sin espinas. La función de nosotros como carabineros ha sido la labor social principalmente, porque siempre se maneja como ese estigma cuando le dicen a alguien que son personas desmovilizadas, que son personas desplazadas, siempre hacen referencia a que de pronto pueden ser personas conflictivas y eso. Iniciamos trabajando en esa parte con mercados campesinos, actividades culturales, actividades deportivas. Eso sirvió muchísimo para fortalecer la imagen del grupo de Moralay y a nivel, digamos, de Popayán, ya se tiene un concepto y ya saben qué es Moralay, quiénes son, qué hacen y cómo conviven ellos. Con todas estas mujeres bonitas acá que tenemos hoy, pues un beso para todas ellas porque se lo merecen. El respeto a la mujer es muy importante. Y recordarles a ustedes el uso de la basura, dejar la basura en los sitios donde está acondicionado. Cuidar el medio ambiente, la protección del medio ambiente es muy importante. Recuerden que este es un sitio libre de humo. ¿Qué te pareció la actuación de Doggy? Muy chévere, porque tiene muchos valores. Bueno, como pueden observar ustedes, Agroexpo 2015 es una fiesta. Al lado y lado vemos gente cómo llegan a los stands y principalmente a los stands de la Policía Nacional, de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Mi nombre es Oliva Arévalo. Nosotros venimos de Neiva y Rivera. Es un proyecto de los carabineros de Neiva. Trabajamos con mujeres desplazadas y mujeres cabeza de hogar, los cuales ellos nos enseñan a sembrar las plantas, a procesarlas, a sacarlas ya listas para tomarla en infusión. También sacamos el abono orgánico. También tenemos otro proyecto como es productos elaborados a base de cacao y café para el cuidado. Son estos productos. Patrullero Diego Santa María, el departamento de policía Quindío. En el departamento tenemos proyectos ambientales, proyectos sociohumanísticos, tenemos 25 proyectos y más de 404 familias beneficiarias del mismo. El proyecto piloto se denomina Quindío Departamento Ecológico de Colombia, que tiene diferentes facetas, entre ellas en su primera etapa tuvo la construcción del árbol de Navidad ecológico más grande del mundo, en botellas plásticas, materas ecológicas como las que tenemos en esta oportunidad, son materas ecológicas que lo que quiere es sensibilizar a la comunidad en el tema del cuidado medioambiental, sensibilizarlos y decirles que las botellas plásticas duran más de 1000 años contaminando, más de 1000 años perjudicando nuestra sociedad. Lastimosamente somos depredadores del medio ambiente y es ideal cambiar un poco el margen de contaminación que tenemos a diario. Soy el patrullero Jorge Jurado, departamento de Policía Valle. Venimos trabajando con 8 familias campesinas desde el 2010. Tenemos cultivado 1000 plántulas de uva. De ellas sacamos los derivados de uva, mora, lo sacamos lo que es la uva, el jugo, la pulpa y el vino. Algo novedoso que estamos realizando de ese proyecto productivo, lo que es el vino de maracuyá. Este terreno fue conseguido con la Alcaldía Municipal del Cerrito Valle. Estas familias están elaborando lo que es microempresas, fuentes de trabajo para ellos, una sostenibilidad total.